Bai, hori da, ba, zeure egunero kotasunetik amski arriba lalden dutxe izuta. Gero, bideiatzea. Eguneko tensio hori liberatzea, ez? Bai, ez azkenean bukatzen dezu. Apurtuta. Eta, bueno, ba, gero jendeak egin gauza konpartitzea, bai, ez? Bai, eta jendea ezagutzea. Pues me siento bien, muy bien. Las piernas las tienes más ágiles y es muy bueno para la salud. Yo cuando era joven he tenido muchos problemas de huesos y ahora es que hay días que me duelen, ¿no? Pero es que casi ni me entero de ellos. Este movimiento me ha servido para esforzarme un poco más y para ser más consciente del trabajo que hago. Alegres y cambiamos, no cambia la vida. Una hora de deporte es como esta hora es para ti, o sea, no lo cambio por nada. Aparte de disfrutar mucho, yo lo enfoco mucho a la salud también. Ikuste kirolaitea oso garrantzitsua dela, eta baita mentalki, fisikoki. Azkenean guretzako karatea ez da bakarrik kirolaitea, osea da bizitzeko modu bat. Nik futbol eta zestapunta jolazteitu, eta uste kirolak ez dakala generua. Lagunekin denbora gehiago pasatzeko aukera, osasuna eta ba, pozik gango ditzea zure buruakin. Encontré un grupo, descubrí la natación en aguas abiertas. Nos planteamos nuevos retos y descarga la mente y el cuerpo. Pues a mí el reto me ha ayudado a entender que en la mujer, con su movimiento, cuando se unen, nos podemos ser más fuertes y empoderar. Ni capeste bat dozkatorruan, ez batu korputa landuta, ez zinko dituko asko egin. Egunero tortzea gimnasiora asko laguntzetik gorputza gogortzeko eta gozak egin ari izateko gero. Nahiz eta pixka gehiago kostatu, inoiz ez genuke. Gracias, gustatu izan eta zaitea. Estoy feliz, estoy alegría. Porque he hecho mi vida y mi pasión. A mí me encanta bailar y estoy muy contenta. El poder está en nosotras. Seguru, hau ere, posible dezula. Beti gaude zerbait hilotuta, atela zure denbora. Gogoratu munduarentzako norbait zarela, baina norbaitentzako mundua zarela. Neregatik eta neretzako. Animatu, nahi duzuna lortuko duzu. Puedes quedarte quieta o puedes buscar algo que te motive. Si no lo encuentras sola, pues busca asesoramiento, pregunta, o sea, pero que nada detenga tu movimiento.